blinding my eyes from you and the truth. Don't tell me why. I know, no, no, you won't save my life. Save my life. Baby, keep on, you're making the waves. You and I will never be saved. Be saved. If the walls come down, will you pick me? Kimochitas y kimochitos, bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hoy les traigo un maquillaje bien así, bien colorido, con la paleta de Yassi Cosméticos, que está súper bonita. Como pueden ver aquí, les estoy dejando un mini bonito de la paleta enseñándoles. Así que en la cajita de información les estaré dejando el link directo de su tienda y el código de descuento es kimochidol, así que abajito está. Como pueden ver, voy a estar utilizando el morado y esta paleta, como da para verse, no tiene colores así como oscuritos y así, tiene súper, los colores son muy encendidos, muy coloridos. Así que voy a estar tomando ese moradito y con una brocha pequeña de dos color voy a estar poniéndolo de esta forma y luego difuminando, colocando y difuminando poco a poco para que así se les haga más fácil esto del maquillaje. Pero antes de comenzar con su maquillaje, no se olviden colocar corrector o un primer para sombra para que así la sombra pigmente mucho más. Y las difuminadas, no se olviden que en la parte de arriba traten de difuminar despacio, casi sin tocar la sombra, solo así nomás más o menos un poquito para que así no se les marque y se les haga mucho más fácil poder difuminar. Estar tomando este amarillo, que no es un amarillo encendido, es más o menos, y con una brochita voy a tratar de colocarlo, va a ser la sombra de transición. Como pueden ver ahí, voy a estar colocando poquito a poquito y difuminándolo para que se vea bonito. Empezando con la brocha que estaba aplicando el morado y voy a retocar un poquito más, tratando de difuminar para que quede, o sea, todo bien uniforme y no se vea pues uno más marcado que otro. Para hacer el corte, esta vez voy a estar utilizando el corrector de Mary Kay, es el número 1, bueno, es el más blanco, y voy a estar utilizando esta brocha que es para delinear el ojo, pero lo voy a estar utilizando para hacer el corte. Pueden utilizar una brocha plana o puede ser una igual a la mía, como ustedes manejen mejor. Así que poco a poco voy a estar dándole forma a la cuenca marcada. Ahora voy a estar quitando todo el exceso del corrector y dejándolo de esta manera, así bien difuminado y sin exceso, así sin corrector amontonado, sin pliegues, todo muy bien limpio. Y voy a estar utilizando los pigmentos de Yassi Cosméticos, que también lo voy a estar dejando en la cajita de información en la tienda por si ustedes quieran comprarlo. Así como que van a ver, voy a estar utilizando una brocha pequeña y voy a estar colocando el pigmento solamente así, bien poquito, como si estaría haciendo un delineado, una rayita, así que van colocando poco. Una vez que ya coloqué todo, ahora voy a estar limpiando con el corrector de Mary Kay para dejarlo más bonito la línea.
Ahora voy a estar limpiando, bueno, limpiando lo que es el corrector en exceso. Ahí tómense su tiempo, poco a poco, hasta que quede súper bien. Voy a estar tomando este color, este celestito, satinado, tiene brillo, y voy a estar colocándolo con una brocha plana, sintética, a toquecitos, y también tengan mucho cuidado que no se pasen, pues, a manchar lo que es el pigmento rosado. Así que pues tómense su tiempo, hacerlo despacito, con mucha tranquilidad. Estaré utilizando las pestañas Hikari de Beauty Kimochi. Hay broches para el cabello también y otros accesorios. Así que chequen la página y a precios súper buenos. Voy a estar utilizando para hidratar mi rostro esta crema de la línea dorada. Voy a estar dejando también el link abajito. Esta cremita es súper buena, te deja la piel súper bonita. Les recomiendo mucho, chicas. Así que voy a estar pasándola por todo mi rostro antes de ponerme pues lo que es la base y todo eso. Así que luego de eso voy a estar tomando estos dos correctores. El anaranjado es para camuflar lo que son las ojeras y el verde para camuflar lo que son las venitas rojas, granitos, si es que tienen por ahí, o algunas cosas rojas en el rostro. Ahora voy a estar tomando mi primer No Problem, que es súper bueno, lo recomiendo, con la base de Fix, la de MAC. Y voy a estar colocando en todo el rostro las dos cosas juntas y luego a difuminarla muy bien. Utilizando el corrector de Navi, es el número 06, y voy a estar colocándolo en forma de triángulo invertido para dar luz en esa zona y también a los lados de la nariz y en el medio de mi nariz para así el contorno se haga más bonito. Estaré utilizando para mi contorno este de Otuo, es el número 03 y está súper, súper, les recomiendo. Dura muchísimo aparte de eso y es un color súper bonito y manejable. Lo estaré difuminando con esta brochita de Elf. Sellando mi corrector y mi base con este polvo de Elf, así que se aplica un poquito para sellar lo que es todo el rostro. Luego de eso voy a estar tomando otra vez este morado y lo voy a estar aplicando en la parte inferior de mi ojo. Estar tomando este color más clarito y lo voy a estar colocando en la parte inferior como un fondo, así para que vean de morado oscuro a morado más clarito. Colocando mi máscara de pestañas, esta de aquí es la de Pupa, es mi favorita, lástima que ya se me está acabando, pero es una de mis favoritas, me encanta. Estaré contorneando mi rostro, su carita de pescadito. Como ya saben, así se les va a hacer mucho más fácil al momento de hacer el contorno. Ya sé, les debo aún el video del contorno, pero pronto lo subiré, chicas. Y de iluminador estaré utilizando esta paleta de Anastasia, ese color que ya trae un huequito. Así que voy a estar colocándolo encima de los pómulos, encima de los labios y también en la nariz. Y un poquito también en el lagrimal, que agarré el tono medio moradito, como vieron, bueno, ese lo estoy colocando en el lagrimal para dar así como una luz, pero es opcional, si a ustedes no les gusta, pues lo dejan así tal cual como estaba hace un momento el maquillaje. De labial voy a estar utilizando este set de labiales de Beauty Glasset, elegiré pues el que es Nude, 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 Nude. Para así, pues ya que los ojos traemos muy marcados, pues no queremos mucho. Y bueno, pues espero les haya gustado el resultado. Si gustan, pueden ponerse un color, pues yo qué sé, más llamativo. Ya es depende de cada una, pero así a mí me gustó muchísimo. Espero que a ustedes también, espero que lo practiquen. Si les gustó el maquillaje, no se olviden compartir este video, me ayudaría mucho.
Y no se olviden suscribirse aquí abajito para YouTube les avise cada que yo suba un videito. Y aquí me puse un labial más fuerte para que así puedan ver con cuál pues les gusta más a ustedes. Les mando muchos besos y no se olviden seguirme por mis redes sociales. Y nos vemos hasta el próximo videito.